¿Quién me enfrentará primero? ¡Vamos con esto! Le daré un buen uso a esa espada cuando mueras. ¡Aquí! ¡Corre, Nobu! Nobu. Hey. Hata ürükler çarşı koruyuk atsın. Todo estará bien. Señor Sakai, nadie olvidará lo que hizo para liberar al señor Shimura. Mataron a toda mi familia, mi señor. Lo siento mucho. ¿Dónde ocurrió? En el cruce. Detienen a todos. A los que son débiles para ser esclavos. Los matan. Ve a honrar a tu familia. Me ocuparé de ellos. ¿Sí? Descansaremos pronto. ¿Me buscaban? ¡Rápido, Nobu!
ni peleen. Si Sandra deste, samurai. Sakai. Sensei, ¿sabe algo de Tomoe? Sí, pero no estás listo para pelear con ella. Habla como si fuera un demonio. Eso no es muy errado. Tomoe es valiente. No es samurái, pero es una asesina nata. Ya conozco a varias. No, claro que no. Ven, ¿a dónde vamos? Un campo de arquería. Vieron a mongoles entrenando. Tomoe seguro estaba ahí. Si Tomoe es tan temeraria, sería una gran aliada. Un leopardo hambriento también es temerario. Los leopardos no dominan su arte del arco. Ya basta, Sakai. Jamás se nos unirán. La mejor forma de eliminar a un enemigo es convertirlo en amigo. Eso es lo que hicieron los mongoles. Por ahora, podemos revertirlo. ¿Viste lo que les hizo a los prisioneros en Fuerte Nakayama? Eso no fue un error. Fue una elección. Y no es la primera vez. No sabemos si fue ella. Tú no, pero yo sí. Tienes que escalar para llegar ahí. ¿Seguro que puede, Sensei? ¿Qué estás esperando, Sakai? ¿Necesita una mano, Sensei? Nada mal, Sakai. Dijo que solo se podía subir escalando. No, dije que tú tenías que escalar. Es buen ejercicio. Flechas. Mongolas y japonesas. Si estuvieron aquí, se fueron hace mucho. Tal vez haya huellas en el blanco de práctica. No hay ningún blanco.
cerca de la torre. Nada mal, Sensei. Averigua a dónde fueron. Rápido, Sakai. ¿Cuántos mongoles entrena Tomoe? Una cabeza cortada. La usaron como blanco. ¡Sensei! ¡Hay mongoles! Sensei, necesito su ayuda. Buen trabajo, Sakai. ¿Descansa su brazo hábil, Sensei? Observo tu respuesta a una emboscada. ¿Usted sabía que los mongoles seguían aquí? Sí. ¿No pensó en mencionarlo? Si no puedes contra unos mongoles, ¿cómo enfrentarás a Tomoe? Esto es guerra, no una prueba. ¿Y en cuántas guerras estuviste? Te evaluaré a mi criterio. Ya entiendo por qué Tomoe lo atacó. Bien. ¿A dónde se fue, Sakai? Echaré un vistazo. Muchas huellas. 12 hombres, tal vez más. Sigue el rastro. Si la atrapamos, no me esperes. Ataca y sigue moviéndote, o morirás. ¿Planea usar el arco esta vez? Si la encontramos. ¿Y si no? ¿Puedes derrotar una decena de soldados sin mí? Si no hay opción. Buena respuesta. Mírelos. Practican lo que les enseñó Tomoe. Matar a inocentes. ¿Qué es eso? Don't shoot!
¿Viste a una mujer japonesa entre los mongoles? No podía creerlo. Ella les daba órdenes. ¿Qué dijo? Algo sobre el sensei y las termas. Es todo lo que oí, mi señor. Lo siento. Le enseñé a un monstruo a cazar. Oyeron a Tomoe dándoles órdenes a los mongoles. Mencionaba termas Hiyoshi. Recién está empezando. Sakai, tu forma de luchar no es como la de tu tío ni como la mía. Jamás nos enfrentamos a un enemigo igual. Hago lo necesario para vencerlos. Un samurái es un guardián, no un asesino que se esconde como ladrón. No estuviste en Komoda. Vi lo suficiente. Sé que fue brutal, pero no entrenaré a otro monstruo. Lo sé. No dejaré que suceda. Si Tomoe va a Termas Hiyoshi, debo prepararme. También tú. Te veré en mi dojo, Sakai. ¡Estoy aquí! Deja de pensar, Jin. Por un momento, deja de pensar. Thank you.
Los mongoles pagarán por el dolor que te causaron. Arbo, see you all, sir. ¿Puedes ir a un lugar seguro? No lo sé, mi señor. Viajaba por los caminos cuando me topé con un puesto cercano. Esos cerdos capturan a cualquiera que intente pasar. Despejaré el camino. Quédate escondido.
¡Arre! Sakai. ¿Hay noticias de Tomoe? Hay viajeros muertos en los caminos que van a Termas Hiyoshi. Las personas no quieren salir ni entregar suministros. ¿Cree que es ella? Algunos arqueros en sitios estratégicos pueden aislar toda una ciudad. Su táctica en el clan Nagao cuando era maestro de arquería. Tomoe era una buena estudiante. Demasiado. Peleamos contra su reflejo. Usaremos eso como ventaja. Ven. ¿Cómo propone encontrar a estos arqueros? Pensando como Tomoe. Queremos controlar el acceso a las termas Hiyoshi. ¿Dónde ponemos arqueros? Un puñado de hombres podría cerrar el camino a la costa. Sí. El camino detrás de la posada. No, muy expuesto, mala visibilidad. Hay que cubrir más territorio con menos arqueros. Yo pondría a alguien a controlar el puente al pueblo. Yo también. Sería bueno controlar la entrada principal al pueblo. La gente evita el camino principal. Poner arqueros ahí sería un desperdicio. El camino al sur atraviesa una cumbre elevada, ideal para una lluvia de flechas. Tomoe coincidiría. Veo que aprendiste algo. Vamos de cacería. ¿Qué más le enseñó a Tomoe? No me guardé nada. ¿Ni siquiera por qué abandonó el clan Nagao? No es ningún secreto. Era hora de irme. Y las termas me agradan. Jamás se retiraría por voluntad propia. Entiendo. ¿Y cuál es tu explicación? Mi tío dijo que usted se acercó a una plebeya y que el señor Nagao tuvo que cubrirlo. Tu tío tiene un sentido del humor interesante. ¿No lo obligaron a irse? Un samurái siempre tiene alternativa. ¿Pero lamenta haber dejado la vida de guerrero? Dominar el arco es dominarse a uno mismo. Es la única victoria digna de un samurái. El resto no existe. Estamos cerca. Atento.
viajeros inocentes, asesinados. ¡Envíen a su mejor guerrero! Con el río Sanzu a su lado. ¡Yumhige, samurai! Tantos inocentes muertos. Tomoe lanzó todo por la borda. Traicionó a su pueblo. Los mongoles saben dividir y conquistar. Pusieron a uno de mis mejores amigos en mi contra. Los débiles anhelan poder, riqueza y prestigio. Eso los hace fáciles de convencer. Débiles o no, Tomoe y Ryuzo sabían que nacieron con menos de lo que merecían. Hablas con benevolencia. La benevolencia es... ¡Emboscada! Queda un nido de serpientes. ¡Vamos! ¿Cómo llegó Tomoe a ser su estudiante? Apareció en mi dojo con el arco improvisado de su padre y se negó a marchar. ¿Y usted no la rechazó? Lo intenté, pero todas sus flechas daban en el blanco. Jamás vi un talento como el de ella. Seguro recibió entrenamiento. Su forma era incorrecta. Habría sido inútil en una pelea real. Pero no temía errar un disparo. Jamás dudé. Espíritu de guerrera. No. De asesina. Cuando lo vi era demasiado tarde. ¡Ey, son cobardes! Sensei Ishikawa. ¿Conoce el nombre Ishikawa? Sí,
Tengo mensaje. Habla. Sensei, Termas Kiyoshi rogará clemencia, como las víctimas de Hironori Nagao. ¡Silencio! Hironori Nagao, ¿no murió contra unos bandidos? Fue hace décadas. Tenía reputación de gran arquero. ¿Estudió con usted? ¡No! Tomó, es una mentirosa. Pero hay algo de verdad. Quiere sembrar la duda entre nosotros. Somos lo que impide que Termas Kiyoshi sea un baño de sangre. Resistamos unidos. Planeemos la defensa de la ciudad en Midoyo. Veámonos ahí y prepárate para luchar. Bien, Nobu. Thank you.